Para dar inicio, invitamos a distinguidas autoridades que nos honran con su presencia. Al doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Al doctor Víctor Melitón Sanabria Huiza, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Al doctor Ovidio Velasco Velázquez, presidente y representante de la promoción de médicos veterinarios Bodas de Oro, promoción Harry Preston Smith. Al doctor Edgar Apaza Zúñiga, director de departamento de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Al doctor Ciriaco Teodoro Zúñiga Zúñiga, jefe de Laboratorio de Histología y Embriología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Al doctor Juan Marcos Aro Aro, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, facultad hermana que también cumple 60 años de vida institucional, ya que estas dos carreras fueron las que dieron origen al funcionamiento de nuestra primera casa de estudios. Invitamos también al señor alcalde de la provincia de Chucuito. Bien. Para dar inicio a este programa de 60 años en conmemoración de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, vamos a entonar las notas sagradas de nuestro himno patrio. Invito a la concurrencia a ponerse en pie. Thank you.
el decano, las autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se sienten agradecidos por vuestra presencia el día de hoy al conmemorar los 60 aniversarios de nuestra gloriosa facultad. Acto seguido, invito al doctor José Iván Quiñones para que pueda realizar el reconocimiento y homenaje póstumo a docentes de nuestra facultad. Lo recibimos con fuertes aplausos. Ante todo, muy buenos días. Doctor Paulino Machacari, señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, doctor Víctor Melitón Sanabria Huiza, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, señores autoridades de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la promoción Bodas de Oro, asimismo al personal administrativo, estudiantes y familiares presentes el día de hoy. En la oportunidad que me brindan es un honor enorme porque reconocemos a los maestros, estudiantes y personal administrativo que ha partido antes de la pandemia y durante la pandemia. Pido para tal motivo un minuto de silencio en memoria de ellos. Muchas gracias. Estamos aquí hoy en un aniversario más para recordar a los connotados académicos, docentes de los claustros de la Universidad Nacional del Altiplano, al amigo, al colega, al maestro. En este breve pero significativo homenaje quisiéramos destacar las muchas virtudes que tuvieron nuestros colegas, los cuales amaban su trabajo más allá de todas las responsabilidades, cargos, condecoraciones o reconocimientos. Nuestros colegas que partieron siempre demostraron el carácter, la firmeza, el estoicismo, la capacidad de dar la mano y poner la mano sobre el hombro. Nuestras generaciones de ayer, de hoy y de mañana seguirán aquellos ejemplos que dejaron con la palabra y con la acción. Gracias, maestros. Jamás olvidaremos todas sus enseñanzas y todos aquellos buenos consejos que nos dieron a todos. Por siempre les estaremos muy agradecidos por esa gran paciencia que tuvieron, sobre todo por el gran amor y la dedicación por la enseñanza. Porque no solamente cumplían una obligación, estaban haciendo lo que más les gustaba en este mundo. Nuestra gratitud eterna por siempre para ustedes, maestros, que partieron. Dios los bendiga siempre y los tenga en su gloria. Muchas gracias.
Fueron las palabras del director de la Unidad de Responsabilidad Social de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Palabras de presentación a cargo del doctor Edgar Apaza Zúñiga, director de Departamento de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Permítame que me haya quitado, buenos días ante todos, permítame que me haya quitado la mascarilla para hacerles estas, para dirigirles estas palabras. En principio, señor doctor Paulino Machaca, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, señor Mario, doctor Mario Cuentas, vicerrector administrativo de la universidad, doctor Ariel Velasco, vicerrector de investigación, señor doctor Víctor Zanabria, decano de la facultad, doctor Ovidio Velasco, representante de la promoción y ex docente de la Universidad Nacional Santa María de la Universidad, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Santa María de la Universidad de Arequipa. Quiero también dirigirme a todos los ex autoridades de nuestra universidad, que fue como el doctor Edgar Ávila, que nos acompaña con su presencia, algunos representantes, distinguidos representantes, ex alumnos de esta facultad. También hago extensivo mi agradecimiento a todos los colegas de esta facultad que nos desarrollamos como docentes actualmente, a todos los estudiantes, a todos los distinguidos participantes invitados a esta ceremonia. Me dirijo, tal vez con unas sencillas palabras, para hacerle rememoranza de cuál fue el propósito y cuál es la implicancia de este tipo de acontecimientos que estamos tratando de rememorar ahora. El señor sacerdote ya nos dijo: estamos cumpliendo toda una vida de labor. Son 60 años, nuestro 60º aniversario de actividades de nuestra facultad. Sin embargo, durante todo ese tiempo, siempre, colegas, siempre, señores autoridades, nos hemos reunido en este tipo de acontecimientos para hacer un análisis de cómo es que estaba siendo dirigida la facultad. Un análisis que nos permitía hacer críticas, que nos podía hacer observaciones, que nos podía hacer algunas modificaciones de nuestras actividades, de nuestras actitudes, con el sano propósito de que al próximo año podamos subsanar y que éstas sean levantadas para que siempre, cada año, nos podamos mejorar en el desarrollo de nuestras actividades. No solo de eso trata. Las autoridades, asumo que todas las que han pasado y hemos pasado en alguna oportunidad, hemos tenido pues esa oportunidad de ir comprometiéndonos en este tipo de acontecimientos, revisando todo lo que hacemos para no comprometer al próximo año de esos errores posibles que hayamos podido hacer, tanto en la parte administrativa, tanto en la parte docente, tanto en la parte de investigación, la actividad no lectiva propiamente dicha, y tanto también en esta actividad que nos ha comprometido siempre. Cuán amigables hemos sido entre nosotros, cuánto nos hemos comprometido en ser esto que nosotros lo hemos
llamado durante 60 años, esta familia veterinaria, y que obviamente en algunos momentos pensamos que a veces nuestra familia está compuesta ya no de un íntimo grupo familiar. Sin embargo, todas estas cosas nos ha ido, ¿qué le digo? Todo este tipo de acontecimientos nos ha ido diciendo, oiga, ustedes están haciendo esto mal y esto bien. Esta es la razón, este es el propósito de esta reunión, además. Si bien es cierto que en estos dos últimos años la cosa no ha sido de esta manera como la que siempre lo habíamos hecho, la manera virtual como lo estuvimos haciendo, o en unos años, en un año que se hizo muy, muy a la ligera, pienso pues que ha sido impuesta por estas condiciones de salud que ya nos está agobiando a todos. Esperamos, y con la bendición de nuestro divino Hacedor, divino Creador, pues ojalá que superemos estas circunstancias para que en una forma presencial, amigable, sea la forma más eficiente de podernos decir esto es lo que hagamos y no un poco decir desde lejos, oiga, te mando esta disposición, te mando esta orden, te mando así, ya he cumplido. Y a veces no puede ser así, ¿no? Entonces no funciona como quisiéramos ser. De tal manera que este es el propósito de estas reuniones. En el ámbito científico, yo quiero indicarle que, como ya lo ha dicho quienes me han antecedido, hemos sido y seguimos siendo, creo, una de las facultades con el mayor ímpetu en el desarrollo de esta actividad. Sin embargo, siempre adolecemos de algunas limitantes. No podemos demostrar a la sociedad lo que hacemos. En algunas oportunidades hemos tenido dos revistas y tal vez las únicas que hayan funcionado en la universidad y que hayan servido para que le den la acreditación a la universidad. La revista de Alpaca, la revista del Ivo, y que, bueno, felizmente ahora hay varias revistas, pero que esperamos que se dé mayor énfasis para que estas revistas no caigan o no vayan a dejar de tener actividad en el futuro. Colegas, entonces, no solamente debemos ver cómo estamos desarrollándonos en la actividad académica. Creo que, en mi criterio, no está siendo la forma más efectiva de cómo se llega a los estudiantes. Hemos sido testigos de que hay estudiantes que han participado en el modo estudiante, que eso ya sabemos a qué se trata, ¿no? Entonces, y definitivamente no es como quisiéramos que nuestras actividades sean las más eficientes y que ya han sido observados por algunas instituciones de afuera. No voy a cansarlos, pero en este tipo de reuniones siempre solíamos hacer este tipo de, ¿qué le digo?, de observaciones, de críticas, de ver, pero con el sano propósito, reitero, de que nos corrijamos para el próximo año y que no estemos siempre estancados en lo mismo, sino que superemos con el propósito de que nuestra facultad siempre sea la mejor. Bien, creo que ese es mi mensaje. Esta reunión ha sido, creo, programada con este propósito y le quedo muy agradecido por la atención. Muchas gracias. El día de hoy tenemos el saludo de la Universidad Nacional del Altiplano por el señor rector Paulino Machaca Ari. Saludo y felicitación a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia al conmemorarse el 60 aniversario de vida institucional. Manifiesta los mejores deseos de éxito en su gestión y formación profesional de calidad, renovando nuestro compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de la UNA. Feliz aniversario. Puno,
22 de abril del 2022. Firmado, doctor Paulino Machacari, rector. Fuertes aplausos por ese saludo el día de hoy. De la misma manera, el Centro de Innovación Tecnológica de Camélidos Sudamericanos envía una resolución directoral número 16-2022, CITE, Camélidos Sudamericanos. Conforme al estatuto vigente del Centro de Innovación Tecnológica de Camélidos Sudamericanos, CITE, tiene como principio el reconocimiento y respeto a las personas e instituciones que contribuyen o contribuyeron ejemplar y decididamente en el fortalecimiento de la actividad alpaquera, artesanal y turismo. Se resuelve, artículo primero, reconocer y felicitar a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNA Puno por su 60 aniversario y por su brillante participación activa y vigente como miembro del Consejo Directivo del CITE. Artículo segundo, disponer que el presente reconocimiento sea inscrito en el registro de honor del CITE, firmado médico veterinario zootecnista Andrés Condori Ticona. Esos aplausos, por favor. En este acto conmemorativo no podía faltar el discurso de orden. Y justamente el día de hoy, estas palabras las tiene el doctor Ciriaco Teodoro Zúñiga, docente principal de nuestra facultad, docente que también ha ejercido durante su labor y desempeño como docente muchos cargos dentro de la universidad. Lo recibimos con fuertes aplausos. Ante todo, muy buenos días. Quisiéramos saludar al doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra primera casa de estudios, al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de nuestra universidad, asimismo al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, al doctor Víctor Sanaria Huiza, decano de nuestra facultad, igualmente al doctor Ovidio Velasco Velázquez, representante, presidente de la promoción 50 años de nuestra, de la primera, de esa promoción. Al doctor Jara Paza, director del Departamento Académico de Medicina Veterinaria. Igualmente a los colegas médicos veterinarios de la promoción del doctor Ovidio Velasco, a ustedes, colegas, a los señores administrativos, a los señores estudiantes, asimismo también a los invitados, a todos ustedes. El día de hoy voy a hacer un acercamiento de lo que es las células madre. El potencial que tienen las células para renovar tejidos y así reparar las afecciones que pueden sufrir algunos órganos, más que todo en el ser humano. Y de plano comienzo a mirar este edificio y el diseño que tiene, sus columnas, sus zapatas, el piso y el techo, ese es un diseño. Los órganos tienen un diseño, tienen una distribución de sus órganos, de sus tejidos y sus células. Y eso lo hace funcional como este edificio, que es funcional para estos actos que estamos presenciando aquí en la universidad. Imagínense que si estuviéramos en Ucrania y cayese una bomba en este edificio, ¿qué pasaría? Destrucción. Cuando las enfermedades en los animales del hombre afectan a un órgano, ese diseño arquitectónico que tiene el órgano está deteriorado
y por lo tanto no va a ser funcional. Y más tarde esa persona muere. Por ejemplo, una cirrosis hepática. Lo que abunda más es el tejido conectivo. Se vuelve duro el órgano, ya no es funcional. Y poco a poco se va acabando la vida. Y entonces surgen los estudios y los trabajos de cultivos celulares y se habla de las células madre. Claro que este tema no es un tema novísimo, no lo es, no lo es, pero sí impactante y que puede resolver algunos problemas de salud en las personas. Decimos que las células madres o células troncales, stem cell, en inglés, son células poco frecuentes que poseen características de dividirse asimétricamente mediante un proceso conocido como autorrenovación y su potencial para distinguirse en varios tipos de células del cuerpo, de la economía corporal de un animal o de una persona. Estas células madre podrían trabajarse desde el punto de vista de células embrionarias, es decir, producto de óvulos fecundados y que podemos trabajar adecuadamente, o de células madres adultas de los tejidos que tiene la economía corporal. Asimismo, se pueden generar por ingeniería genética células con propiedades similares a las células madre embrionarias, pero derivadas de tejidos adultos y sin las limitaciones ético y legales que se denominan células madre pluripotenciales inducidas. Ya está la ingeniería ahí. Las células madre embrionarias son, por ejemplo, el óvulo y conocida como célula totipotencial, porque el óvulo puede generar todos los tejidos que tiene la economía corporal, el cuerpo de un animal, de una persona, todos los tejidos. De hecho, escuchado de parte clínica, sabemos que en el ovario se puede formar un amasijo de tejidos, dientes, pelos, piel, pero sin organización, teratoma. Entonces, estas células totipotenciales que son los óvulos pueden avanzar en su desarrollo cuando se está formando un nuevo ser, pero conforme avanza el desarrollo embrionario van perdiendo su capacidad y se van diferenciando en los diferentes tipos de células que conocemos. También hay las células madre adultas que son derivadas de todos los tejidos que tiene el cuerpo de un animal. En el Perú, la mayoría de pruebas clínicas y de carácter experimental utilizan este tipo de células que no se obtienen de embriones, sino de tejidos adultos. Por ejemplo, tenemos lo que se llama las células madre hematopoyéticas, que se encuentran en la base de una jerarquía de células que van diferenciándose en células progenitoras hematopoyéticas. Alguna vez hemos escuchado algunos de que cuando un paciente tiene una anemia aplásica, se le retira médula ósea de la cresta ilíaca, se trabaja en el laboratorio, se recrean las células, se hace cultivo celular y nuevamente vuelven a inyectarse al paciente. Y este paciente, en sus órganos que producen los glóbulos rojos, comienzan a generarse las células antecesoras a los glóbulos rojos y nos dan más glóbulos rojos, solucionando el problema del paciente. Hay células también unipotenciales. Bueno, no reviste mucho interés, pero habría que prestarle cierta importancia porque más tarde nos pueden servir para recuperar especies perdidas o en vías de extinción. En nuestro país, tempranamente se publicaron artículos informativos al respecto y se hicieron esfuerzos en favor de su aplicación clínica. Quiero decirles que ya en Arequipa hay un centro especializado
de células madre. En todos los casos se están afinando técnicas y mejorando metodologías que aún requieren perfeccionamiento, mayor equipamiento y mayor especialización. Pero es un esfuerzo bien loable y hay que aplaudirlo. En el laboratorio de histología de la Facultad de Medicina Veterinaria, ya a un ambiente de laboratorio le hemos puesto el nombre de cultivos celulares, porque estamos pensando trabajar en ello y requerimos el equipamiento adecuado. El rango de las enfermedades que pueden ser solucionadas con las células madre no es muy amplio. Conocemos, por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 2, que las células que producen la insulina, las células betas de los islotes de Langerhans, se van deteriorando y el paciente comienza con una elevada presencia de glucosa en la sangre y después se elimina por la orina. Y lógicamente ya está enfermo porque manifiesta las manifestaciones clínicas propias de la diabetes. Y se está trabajando para que con células madre puedan reemplazarse o motivar a las células de los islotes para que puedan generar insulina. No muy creíble, pero es efectivo. Lógicamente, contrario a la percepción del público en general, estas aplicaciones de las células madre vienen con guías terapéuticas basadas en algo pequeñísimo. En el Perú, la desesperación de pacientes y la oferta no regulada de tratamientos experimentales con células madre ha llevado a que se convierta en uno de los países destinos del llamado turismo de células madre. También en nuestro país se han reportado estudios clínicos experimentales que emplean la misma manipulación de células hematopoyéticas. Y estas células, que junto a estrategias quirúrgicas se pueden distribuir en los órganos afectados como el cerebro y el corazón, ya se están empleando. Aquí en el Perú, en Lima, ya hace más de una década, vía por la arteria femoral, la inserción de un catéter que llega hasta el corazón y ya se siembran células madre en el miocardio. No para que se recuperen las células muertas del miocardio, que dicho sea de paso, no se dividen ya en el adulto, sino para que creen mayor cantidad de vasos sanguíneos. Una angiogénesis que le permita al miocardio contraerse con mayor potencia y, lógicamente, mejora la calidad de vida del paciente. Finalmente, se sabe muy poco sobre los efectos secundarios y la seguridad de la aplicación de estas células madre. No se lo sabe muy bien, porque podrían aparecer granulomas en los tejidos o órganos donde se han insertado células madre. Y eso sería un riesgo, y es un riesgo. Por eso que muchos médicos no la recomiendan, pero estamos haciendo ciencia y tenemos que seguir trabajando e investigando. Como dije, en el Perú se están afinando técnicas y mejorando metodologías que aún requieren perfeccionamiento, un mejor equipamiento, como dije, y capacitación al personal, al recurso humano. Y me dirijo a los jóvenes profesionales de la facultad. Los invitamos. El laboratorio de histología tiene las puertas abiertas. Y vengan con sus conocimientos y con su ímpetu de investigación, que vamos a trabajar adecuadamente. Había preparado una exposición para la pantalla y tenía una fotografía bajada del internet, el árbol de las 40 frutas, que los investigadores comenzaron a llamarle el Frankenstein. Y, por ejemplo, es una planta de durazno
a la que se le ha injertado ciruelas, damascos, albaricoques, todo siempre de la familia. ¿Pero por qué hablo de esto? Porque es injerto. Y cuando en la práctica médica se hace un trasplante de órgano, es como un injerto. Y que también hay una población de células, los linfocitos T4, que si no está trabajado el sistema inmune, lo va a rechazar a este órgano que se ha implantado, por ejemplo, implante de riñón. Entonces, la potencialidad que tienen las células y el trabajo que tiene que hacer el investigador es enorme. Como dije, el tema no es nuevo, pero es bastante expectante. Así como es expectante que el día de hoy estemos cumpliendo 60 años de vida institucional. Hemos forjado, y los colegas veterinarios más antiguos, ellos también nos han formado a nosotros, y seguiremos formando médicos veterinarios para el bien y desarrollo de la región y del país. Quiero felicitar a la facultad y a todas nuestras autoridades, hacerles una invitación para que nos ayuden a seguir trabajando desde todos los ámbitos que trabajamos. Desde la producción en Chuquibambilla a La Raya, como los laboratorios que tenemos aquí en la facultad. Un feliz aniversario y muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Ciriaco Teodoro Zúñiga Zúñiga. Quiero agradecer la presencia de la doctora Rosa Pilco Vargas, decana de la Facultad de Enfermería, que nos acompaña en este programa de aniversario en honor a la Facultad de Medicina Veterinaria. Fuertes aplausos para la doctora y su presencia. También está la doctora Eva Laura Chauca de Mesa, decana de la Facultad de Ciencias Biológicas, que el día de hoy también está con nosotros en esta celebración. Los saludos de facultades. Oficio número 238-2022, Facultad de Enfermería. Expresa felicitación por aniversario. Tengo a bien dirigirme a usted a efecto de saludarlo muy cordialmente y expresarle a nombre propio y de los integrantes de la Facultad de Enfermería una especial felicitación por conmemorarse el 60 aniversario de creación y funcionamiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Atentamente, doctora Rosa Pilco Vargas. De la misma forma, tenemos el saludo de nuestra facultad casi hermana, Facultad de Ciencias Agrarias, oficio 139-2022. Señor doctor Víctor Sanabria Huiza, felicitación por el 60 aniversario. Con sumo agrado me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez enunciar a nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y el mío propio una sincera felicitación por el 60 aniversario de creación y funcionamiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Atentamente, firmado PhD Juan Marcos Aro Aro. No todo es estudio, no todo es investigación. También tenemos la parte artística. Y justamente nuestra región se caracteriza porque Puno es la tierra de poetas, músicos y artistas. Recibimos con fuertes aplausos a la tuna universitaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Esas palmas, por favor.
Muy buenos días. De esta forma, la tuna veterinaria les saluda, haciendo extensivo el saludo a nuestras autoridades, a nuestros señores docentes de esta prestigiosa Facultad de Veterinaria, que tenemos el gusto de integrar y saber que cada año va mejorando los estándares educativos y es un orgullo para nuestra región. ¡Viva Veterinaria! ¡Y bisturí, pinza y tijera! ¡Veterinaria primera! ¡Aupa, mi tuna! Cayendo ya la noche en la ciudad y se acerca la alegre estudiantina. Pandereta se oye marcando el compás a los tunos de la red y la resina. Las mujeres quedan todas temblorosas a saber que bajo su balcón cantamos, y celosas, recelosas, temerosas se les hace la boca gaseosa ante tanta hermosura que cantamos. Veterinaria llegó, cantando el mar, y su alegría en la ciudad llegó. Y un tuno galante y gentil, te robará el corazón, mujer. Déjate amar por él, porque podrás enloquecer de amor y sentir la vida llena de alegría, y buen humor. Sentir la vida llena de alegría, y buen temblorosas al saber que bajo su balcón cantamos, y celosas, recelosas, temerosas se les hace la boca gaseosa ante tanta hermosura que cantamos. Veterinaria llegó cantando mal, y su alegría en la ciudad dejó. Y un turno galante y gentil te robará el corazón, mujer. Déjate amar por él, porque podrás enloquecer de amor y sentir la vida llena de alegría, y buen humor. Y sentir la vida llena de alegría, y buen humor. Gracias. Muchísimas gracias por esas palmas tan efusivas. Yo sé que algunos las manos quizás las tengan ocupadas. Se va a presentar sola. Tuna, por favor, preséntense. Ahora que ya estamos más en confianza, déjenme decirles que esta tuna ha venido plagada de grillos, plagada de lobos y también de algunos tigres. Bueno, los tigres recién están creciendo. Muchísimas gracias por sus palmas. Una vez más, recalcando el aniversario de nuestra querida facultad. Y solamente decirles, porque tú nos estamos todos. ¡Estamos! ¿Cuál, caballeros? ¡Cumplimos! ¡A las mujeres! ¡Amamos! Y por esta linda ocasión. ¡Cantamos! La sombra y la
que tú de los capitales vuelven a sentir. Aquella triste canción de amor de la vieja molienda. El trago de la noche parece decir. Cuando en la tarde la gira y se ven hacer las sombras. Aquella de los capitales vuelven a sentir. Aquella triste canción de amor de la vieja molienda. En el largo de la noche parece decir una pena de amor y una tristeza que besamos a Manuel en su amargura. Pasa la noche entera moliendo café. Ahora la Tuna les va a dedicar una canción que nosotros la hemos traído del centro. Es un guainito muy lindo, esperemos que alegren todos nuestros corazones, de nuestra gran facultad, de nuestra querida facultad de veterinaria. Para ustedes, con mucho cariño, les canta la rabiosa, la iracunda Tuna de veterinaria. ¡Vamos con ese guainito, mi Tuna! Cantemos el buenito de mi tierra,
Por esas palmas tan efusivas. La Tuna se despide en esta primera parte de la presentación y siempre con un bisturí, pinza y tijera. Veterinaria primera. A ver que se escuche hasta Chuquibambilla. Bisturí, pinza y tijera. Veterinaria primera. Aupa, mi Tuna. A ver, la Tuna. Bien, aprovechando la oportunidad también. Aprovechamos para felicitar a esta casa de estudios que déjenme presentar a todos los muchachos, la mayoría ya son egresados y hemos pasado muchos momentos bien hermosos en esta prestigiosa facultad. Y al mismo tiempo aprovechamos la oportunidad para poder invitar a los cachimbos, a los compañeros que están en tercero, en los diferentes semestres de la facultad, para que puedan integrar la Tuna de la Facultad de Medicina Veterinaria. Esta Tuna actualmente ya cuenta con muchos egresados, tenemos muy pocos integrantes que están activos, digamos, como estudiantes, entonces aprovechamos para hacerles la invitación y pedir también a nuestros docentes que puedan apoyarnos con eso. Y nos vamos con este tema que dice así. Agradecemos a la Tuna por su participación y también por habernos deleitado y hacernos recordar esa música, ¿no? Que se practica, que
que se canta pues en las aulas universitarias cuando uno está formándose como futuro médico veterinario. Palabras de homenaje a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, a cargo del señor rector, doctor Paulino Machaca Ari. Lo recibimos con fuertes aplausos. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Doctor Víctor Melitón Sanabria Huiza, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia. Señor director de departamento académico, señor director de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria Zootecnia. Distinguidos colegas docentes, jóvenes y señoritas estudiantes, personal administrativo, a pesar de los tiempos del coronavirus, hoy es motivo para celebrar 60º aniversario de la Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia. Tengo el alto honor de presidir la ceremonia central por conmemorar 60 años de creación y funcionamiento en esta fecha tan importante, expresar nuestro mayor reconocimiento y felicitación a la Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia por los avances y logros obtenidos. Desde la promulgación de la Ley de Reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano, 1962, se inició la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En un comienzo funcionó con la Facultad de Ingeniería Agropecuaria y posteriormente funciona independientemente como una de las primeras facultades de la Universidad Nacional del Altiplano. A lo largo de los años, desde su creación a la fecha, ha crecido bastante, ha mejorado notablemente. Hoy tiene la mejor plana de docentes, tiene laboratorios muy importantes, nuevo currículum, los centros experimentales que facilitan la aplicación práctica en la formación profesional. Por todo ello, expresar nuestra felicitación a la plana de docentes por su buen desempeño y superación profesional. Enaltece y prestigia esta noble carrera. Igualmente, nuestra felicitación a los jóvenes y señoritas estudiantes por el rendimiento satisfactorio académico. Distinguidas autoridades, público presente, las autoridades universitarias, renovamos nuestro compromiso con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, hacer realidad la construcción del Laboratorio Biotecnología de Camélidos Sudamericanos para la transformación y el mejoramiento de alpaca, como también la fibra en el Centro Experimental La Raya. Brindar el apoyo para el logro de sus metas y objetivos, trabajar juntos por el desarrollo de la Universidad Nacional del Altiplano y el mejoramiento de la calidad de la formación profesional para nuestros egresados, que sean profesionales probos, competitivos y que contribuyan al desarrollo de la región y del país. Medicina Veterinaria y Zootecnia es una carrera potencial en Puno, por ser Puno zona ganadera. Tiene campo ocupacional para el desarrollo agropecuario, mejoramiento genético del ganado vacuno para carne o leche, la crianza de animales menores, inseminación artificial, procesamiento de alimentos, trabajo con productores ganaderos
las Fegras Agropecuarias, Clínicas Veterinarias. Por todo ello, en este nuevo aniversario, al margen de las diferencias, invocamos a la unidad, al trabajo corporativo. 60 años sea motivo para encaminar nuevos proyectos de mejora en lo académico, en investigación, en responsabilidad social, para trazar nuevos objetivos, nuevos retos, asumir nuevos desafíos para el engrandecimiento y el futuro de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. ¡Feliz aniversario y un gran abrazo a todos! Muchas gracias. Fueron las palabras de nuestro señor rector de esta primera casa de estudios de la región. Seguidamente, también tenemos los saludos de la Facultad de Ciencias Sociales, Puno, 19 de abril del 2022, oficio 106, señor doctor Víctor Sanabria Huiza, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, asunto expresa felicitación por 60 aniversario de creación y funcionamiento. Es sumamente grato dirigirme a usted para expresarle en el mío propio y de quienes conformamos la Facultad de Ciencias Sociales un cordial saludo con ocasión de celebrar su 60 aniversario. Asimismo, expresamos el mejor de los éxitos en su digna celebración. Deseándole muchos años más de éxito, quedo de ustedes atentamente, doctor Juan de Dios Cutipa Lima. Fuertes aplausos por ese saludo por aniversario. Se suma también a los saludos la Facultad de Trabajo Social, Puno, 19 de abril, oficio 132, señor Víctor Sanabria Huiza, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Felicitación por aniversario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Es grato dirigirme a usted con la finalidad de agradecer su cordial invitación, haciéndonos partícipes de los actos conmemorativos de su ceremonia por 60 años de aniversario de creación y funcionamiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para manifestarle mis consideraciones más distinguidas. Atentamente, doctora Vivian René Valderrama Sea. Fuertes aplausos para estas facultades y sus autoridades. Tenemos las palabras centrales en conmemoración de la vida institucional de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, a cargo del decano doctor Víctor Melitón Sanabria Huiza. Lo recibimos con fuertes aplausos. Señor doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra primera casa de estudios, la Universidad Nacional del Altiplano. Señor doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico también de nuestra primera casa de estudios. Señor doctor Ariel Velasco, vicerrector de investigación de nuestra gran universidad, la Universidad Nacional del Altiplano. Señor director de Departamento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, señor director de Estudios de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, señores autoridades, señor decano de la Facultad de Ingeniería Agronómica, doctor Juan Marcos Aro Aro, señor doctor Ovidio Velasco, representante de los egresados Bodas de Oro, 50 años de esta gloriosa Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
y Paz Decano también de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Señora doctora Rosa Pilco, decana de la Facultad de Enfermería. Señora doctora, decana de la Facultad de Ciencias Biológicas. Señor representante, doctor Cesario Anchapuri, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Jorge Basadre de Tacna. Colegas docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, señores padres de familia, señores estudiantes, señores funcionarios de nuestra universidad, quiero de primera instancia agradecer a Dios por esa oportunidad que nos da de reunirnos hoy y rendir homenaje a una gran facultad, a una gloriosa facultad, la más antigua de nuestra primera casa de estudios, la Universidad Nacional del Altiplano, llamado Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Agradecer también a la Santa Tierra por cobijarnos y hacer de que esta gran profesión, la Medicina Veterinaria y Zootecnia, una profesión noble, tenga que seguir prosperando. Quiero empezar diciendo un poco de la historia de nuestra primera casa de estudios. Sabemos, y lo dijeron muy bien, que nuestra alma mater, la Universidad Nacional del Altiplano, se ha creado pues allá por los años de 1856 con el nombre de Universidad de Puno. A la fecha tendría 166 años de vida institucional. 1856 se ha creado, pero su vida institucional duró muy poco, aproximadamente 6 años, luego se cerró. Pero el pueblo de Puno no se quedó ahí, luchó por su reapertura, logrando esa reapertura en el año de 1961 con el nombre de Universidad Técnica del Altiplano. Así inicia sus actividades académicas esta gran universidad, con una sola facultad, la Facultad de Ingeniería Agropecuaria, y un instituto, el Instituto de Estudios Socioeconómicos. 3 años más tarde, precisamente un día como hoy, un 22 de abril del año 1965, la primera asamblea universitaria desdobla la Facultad de Ingeniería Agropecuaria en 2 facultades. Una, la Facultad de Ingeniería Agronómica, y 2, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Ambas facultades son las más antiguas de nuestra primera casa de estudios. Así inicia entonces la enseñanza de la medicina veterinaria en la región sur del Perú, siendo su primer decano en ese entonces el doctor José Durán Tevez, que en paz descansa y que Dios goce, a quien rendimos nuestro homenaje póstumo. Pero también rendimos nuestro homenaje póstumo a aquellos profesionales que entregaron también su vida para formar profesionales de calidad, como son el doctor Guillermo Bustinza, el doctor José Alemán Carrión, doctor Alcides Sánchez Ramos, doctor Rubén Chávez Mejía, doctor Elías Hurtado Huaita, y últimamente se fueron pues también el doctor Hugo Cotacallapa
y el doctor Felipe Amache Fernández. A ellos nuestro póstumo homenaje, y quizás también esté olvidando a alguien más. Pero no solo quiero rendir a ellos homenaje, sino también a profesionales que dejaron sus sabias enseñanzas, sus ejemplos, como por ejemplo el doctor Julio Bustinza Menéndez, paz rector de nuestra primera casa de estudios, al doctor Víctor Bustinza Choque, al doctor Enrique Calmé Turía, al doctor Augusto Matusita Robles, al doctor Alberto Plasencia, doctor Jorge Manrique Mesa, doctor Salomón Rivera, entre otros, y aquí presente también el doctor Edgar Ávila Cazorla, paz vicerrector académico también de nuestra primera casa de estudios, quien viene también pues a homenajear en sus 60 años a esta gloriosa Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, como parte de esta promoción de egresados de hace 50 años, bodas de oro, que hoy nos acompañan, y realmente es una tremenda sorpresa para nosotros tener, a pesar de una situación ya precaria de su salud, pero ellos han querido estar este día tan importante y saludar a su facultad. Muchas gracias, doctor Ovidio Velasco. Muchas gracias, doctor Hernán, doctor Guedafredo, doctor Eder. Muchas gracias por estar con nosotros, es un ejemplo. Quiero decir que expresar nuestros sinceros agradecimientos entonces, y también nuestros reconocimientos a todos los que hemos nombrado, y quizás que me perdonen aquellas personas que están presentes y que no he mencionado su nombre, porque todos ellos dejaron sus sabias enseñanzas, dejaron cátedra, algunos seguimos sus pasos, sobre todo dejaron en alto el honor o los honores de una gran facultad que hoy la mantenemos como la segunda facultad más importante en el Perú. Somos parte de una gran universidad, la Universidad Nacional del Altiplano Puno, que cuenta con una licencia institucional otorgada por la SUNEDU. Eso quiere decir que reunimos las condiciones mínimas, las condiciones básicas de calidad para brindar servicio educativo superior conforme a la Ley Universitaria 30.220. Aunque esta licencia institucional autoriza su funcionamiento hasta el año 2025, las autoridades y la gran familia universitaria estamos trabajando para mantener y mejorar esas condiciones básicas de calidad para poder renovar el licenciamiento institucional de nuestra primera casa de estudios. Sin embargo, quiero detenerme un poco en este proceso, informar y ser precisos que en la visita virtual realizada por la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación en el año 2020 salió a luz que existen aulas, que existen laboratorios, biblioteca especializada, servicios higiénicos para estudiantes y docentes, todavía con pared de adobe y techo de calamina, y algunos de ellos presentan grietas en la pared y que pone en grave riesgo la integridad y la vida de los estudiantes y nuestros docentes. Y de acuerdo a la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, estas no pasarían la evaluación en el próximo licenciamiento. Igualmente, existen ambientes como las oficinas administrativas, el decanato, dirección de departamento, dirección de estudios, coordinación académica, entre otros, muy confinados, muy que generan un hacinamiento de los trabajadores en este tiempo de pandemia. Por eso y por muchos más,
aprovechar esta oportunidad, este cumpleaños de esta gloriosa Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y solicitar la presencia de nuestras autoridades que nos acompañan hoy, solicitar a ellos que la antigua infraestructura de la clínica veterinaria sea declarada en situación de alto riesgo por el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, conforme a la normativa, y se priorice por parte de nuestra universidad la demolición, la elaboración del expediente técnico y la construcción de una infraestructura que reemplace a esta infraestructura vetusta e incluya las oficinas administrativas, aulas, laboratorios, sala para biblioteca especializada, entre otros, y sobre todo un moderno auditorium, como ocurre, por ejemplo, en otras facultades. Sentimos quizás una envidia, pero es una envidia muy sana, al mirar a otras facultades con infraestructura moderna. Aplaudimos porque son también parte de nuestra universidad, de esta gran familia universitaria, pero también una facultad tan antigua, antigua como nuestra misma universidad, requiere también atención, y creemos que nuestras autoridades hoy presentes nos van a tener que entender. Desde luego, nuestros agradecimientos. Somos una facultad que logró su acreditación como cualquier otra escuela profesional o facultad de nuestra universidad. Un certificado otorgado por el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE. Pero esta acreditación solo fue por 3 años. Hoy estamos en trabajo continuo y sostenido. Todas las escuelas ambicionamos este certificado que nos acredite. Nosotros, las autoridades, estamos trabajando para reunir nuevos estándares de calidad con evidencias verificables a fin de lograr la segunda acreditación o reacreditación de nuestra facultad. En este contexto, quiero de manera muy especial reconocer públicamente a la doctora Marta Tapi Infantes y al equipo de docentes que forman parte de este Comité de Calidad y Acreditación de esta facultad, y también a los colegas docentes que hoy están presentes. Ellos están trabajando para reunir estos estándares de calidad, a nuestros compañeros administrativos y a nuestros estudiantes. Todos somos un equipo. Hoy, 22 de abril, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cumple 60 años de vida institucional al servicio de la sociedad de la región Puno y también del país. En lo académico, viene formando profesionales médicos, veterinarios y zootecnistas de calidad. Esto quiere decir con gran conocimiento. Formamos profesionales para alejar a los actos de corrupción que reinan en nuestra sociedad, en nuestro país. Tenemos confianza. En estas aulas se forman profesionales de calidad y creemos que ellos van a responder a las expectativas oportunamente. Cuenta también en lo académico con una escuela de prácticos agropecuarios, una escuela de mando medio, donde se educan en producción animal hijos de campesinos, de comuneros, de escasos recursos económicos procedentes de del interior de nuestra región, pero también de otras regiones como de Cusco, Abancay, Arequipa y otros, inclusive de la hermana República de Bolivia. Ellos se educan de manera internado durante 1 año en el Centro Experimental Chuquiambilla y el Centro Experimental La Raya.
Cuenta también con una segunda especialidad que otorga postítulo a especialistas en salud pública y epidemiología, especialistas en biotecnología de la reproducción animal, especialistas en producción de camelios sudamericanos. Igualmente cuenta con una unidad de posgrado que forman magísteres, maestros en producción animal, reproducción animal y salud animal. Finalmente cuenta con un doctorado que forma doctores en ciencia animal. Todos estos profesionales son competentes, preparados para poder enfrentar los retos actuales y los retos del futuro que exige la sociedad, con un compromiso ético y de responsabilidad social, en armonía con el bienestar animal y el desarrollo rural sostenible en este mundo globalizado, con grandes problemas en salud pública, como la demanda mundial de proteínas animales, leche, huevos, carnes, que crecen cada día conforme incrementa la población. Y se calcula que de acá al año 2050 incrementará esta necesidad en un 70%. Esos son retos para esta noble profesión de la medicina veterinaria y zootecnia. Pero también hay otros retos, como el 60 o el 70% de los patógenos, es decir, de los microbios que producen enfermedad en el ser humano, provienen pues de los animales. También sabemos que el 75% de enfermedades animales pueden transmitirse al hombre. El 80% de patógenos que se utiliza en el bioterrorismo son de origen animal. Y ahí entonces la importancia de esta profesión de la medicina veterinaria y zootecnia y los profesionales médico veterinarios y zootecnistas y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Entonces, nuestra facultad forma profesionales que cuidan la salud animal, que cuidan la salud humana y por tanto cuidamos la salud pública, cuidamos el medio ambiente y preservamos la biodiversidad, entre otras, y garantizamos sobre todo la producción de alimentos para la humanidad, tanto en cantidad como en calidad. En la investigación científica, con humildad, sin mucha alabanza, quiero decir que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia es la facultad dentro de nuestra primera casa de estudios que cuenta con mayor número de docentes investigadores, 22 docentes investigadores reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC. Esto es una alegría. Otra cantidad de docentes están en camino y creemos que nuestra meta es que todos los docentes de esta gloriosa facultad tengan que ser reconocidos más adelante como docentes investigadores. Falta poco. Fuerza, colegas, para lograr estos retos. Sabemos, históricamente, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ha generado más conocimiento científico como ninguna otra facultad dentro de nuestra universidad. Cuenta con dos institutos de investigación: el Instituto de Investigación de Camélidos Sudamericanos y el Instituto de Investigación de Bovinos y Ovinos. El primero, dedicado a camélidos sudamericanos, alpacas, llamas, guanacos, vicuñas, y el segundo dedicado a la investigación en bovinos y ovinos. Igualmente, esta Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuenta con 4 centros experimentales y uno todavía en camino. Tenemos el Centro Experimental Carolina. Este centro está a 10 minutos de la ciudad de Puno y de esta universidad. No cuenta con servicio de energía eléctrica,
pero pronto, en breve, contará con servicio de energía eléctrica, una gestión que venimos realizando, y una infraestructura que también debe ser renovada. Cuenta con un centro experimental MAGES, y aquí quiero agradecer la presencia del señor rector de nuestra primera casa de estudios, el doctor Paulino Machaca, pero también reconocer al doctor Walter Samayoa. Hemos hecho varios viajes con la esperanza de que este centro permanezca como un centro experimental para nuestra universidad. Agradecer también el acompañamiento del doctor Juan Aro Aro, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Agradecer a los funcionarios. Yo creo que todo esfuerzo tiene resultados y hoy podemos ya adelantarnos. Un 60% está para poder renovarse y hasta inclusive transferirse este centro experimental MAGES a manos de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Eso es una gran noticia que tengo que darles el día de hoy. Igualmente, cuenta con un centro experimental Chuquiambilla. Este es el principal centro de nuestra facultad, de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Está dedicado a la crianza de vacunos de leche de la raza Brown Swiss, vacunos de carne como el Charolais Aberdeen Angus y también vacunos criollos. Y este es el único centro, la única facultad, la única universidad que tiene pues un módulo de vacunos criollos a nivel nacional. Igualmente se dedica a la crianza de diferentes razas de ovinos y entre ellos también con un módulo de ovinos criollos. Estamos identificados entonces con nuestros antecesores, estamos identificados con nuestra realidad. La facultad viene trabajando. Aquí también se forman estudiantes del noveno y décimo semestre de manera internado y se genera conocimiento científico también. Quiero alabar un poco este centro experimental Chuquiambilla. Así como nosotros vemos aquí focos que irradian luz, este centro experimental Chuquiambilla, que es parte de la Universidad Nacional del Altiplano, ha irradiado conocimientos para las comunidades campesinas, no solamente vecinas, sino también comunidades campesinas, productores, que han sabido visitar y llevar ese conocimiento. Y con mucha alegría podemos observar de nuestros comuneros que circundan a este centro experimental Chuquiambilla mejor calidad de vida. Y eso es la satisfacción de un centro que tiene pues también 100 años, 100 años de trabajo, generando conocimiento, formando profesionales, haciendo responsabilidad social. Quiero también mencionar el centro experimental La Raya, el segundo centro experimental más importante. Aquí tenemos la crianza de camélidos sudamericanos, alpacas, llamas y un poco de vicuñas, y más adelante implementaremos con guanacos para que cuente con los 4 especies de camélidos sudamericanos. Quiero reconocer el apoyo que hemos tenido de nuestras autoridades para hacer realidad un gran proyecto, la construcción de una infraestructura moderna y su respectivo equipamiento único a nivel nacional y quizás también en el mundo. No lo digo yo, lo dice el Ministerio de Educación. Inicialmente tuvo un presupuesto de 40 millones, luego en un estudio definitivo incrementó a 85 millones. Como todos sabemos, un proyecto que dobla en presupuesto en un estudio definitivo simplemente se cae. Pero nosotros hemos luchado, gracias a las autoridades, gracias a los señores docentes y a esa gran familia veterinaria, podemos decir que se ha realizado la licitación pública
y ahora existe un proveedor que ha ganado esa licitación, un consorcio, y creemos la construcción de esa infraestructura ahora sí es realidad. En el mes de junio debe empezar, previa a la suscripción del contrato, seguramente en esos días. Este es el informe que tenemos de parte del Ministerio de Educación. Una grata satisfacción para nosotros. Creemos que este sueño ha de ser una realidad. Pero creemos que no solamente será para la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, sino también para otras facultades, para otras escuelas. Por eso, esto es una necesidad institucional y también para la Facultad de Enfermería, obviamente, ¿no? Entonces debemos sentirnos como una gran familia universitaria, contentos de esos pasos que se viene dando. Tenemos también otro proyecto importante, la transferencia de embriones en camélidos sudamericanos, un convenio con el gobierno regional de Puno, especialmente con PECSA, proyecto especial de camélidos sudamericanos. Un proyecto que debería haber empezado para llevar los embriones en maletín hacia las comunidades alpaqueras y lograr el mejoramiento de las alpacas y con ello también el bienestar de nuestros hermanos alpaqueros. Proyecto que aún ha tardado por este tiempo de pandemia, pero yo tengo que reconocer a un equipo de profesionales de esta Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia que vienen trabajando y estoy convencido que van a poner en marcha este gran proyecto. Quiero de manera especial hoy día saludar a todos los colegas docentes de esta gloriosa Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Saludar a nuestros compañeros administrativos que trabajan para esta facultad. Saludar a nuestros estudiantes y dar la bienvenida a nuestros cachimbos, que con cariño la decimos así. Nunca vamos a olvidar que la razón de existir de cualquier facultad, de cualquier universidad, son precisamente los estudiantes, nuestros productos. Y por eso nos preocupamos por formar productos de cada vez más de mejor calidad. Quiero decirles a nuestros ingresantes que están abrazando una gran facultad, una gran profesión, del cual no se van a arrepentirse. Y es una facultad que trabaja para combatir en el mundo el problema del hambre, como decía hace instantes. Nuestro objetivo es la humanidad. Finalmente, quiero decir que nosotros, los veterinarios, somos los buenos. Así como reza el himno veterinario, nosotros los veterinarios somos los buenos y somos los buenos. Donde quiera que vayamos, siempre somos los primeros. Y aquel que diga que no, bueno, pues no. Por eso, bisturí, pinza y tijera, veterinaria, campeón, siempre primero. Muchas gracias a todos ustedes. Fueron las palabras emocionadas del señor decano, doctor Víctor Sanabria Huiza. Tenemos en nuestro más saludos de la Facultad de Ingeniería de Minas. Facultad de Ingeniería de Minas, escuela acreditada por el CINIASE. Puno, 20 de abril del 2022, oficio 079, señor doctor Víctor Sanabria Huiza. Asunto expresa felicitación por aniversario. Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y a su vez manifestarle en atención al documento de la referencia nuestras sinceras felicitaciones a nombre propio e integrantes de la Facultad de Ingeniería de Minas por sus 60 años de aniversario, creación y funcionamiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle mis consideraciones más distinguidas. Atentamente, doctor ingeniero Juan Maiwa Palomino. Fuertes aplausos para esta facultad. Facultad
de Ciencias Contables y Administrativas, oficio 422. Señor doctor Víctor Melitón Sanabria Huiza, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Asunto expresa felicitación. Me dirijo a usted a efecto de saludarlo cordialmente y expresarle en nombre propio y de los integrantes de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de esta universidad una especial felicitación por conmemorarse el 60 aniversario de creación y funcionamiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Atentamente, doctor Edgar Darío Callohuanca Ábalos. Fueron los saludos de facultades hermanas que se suman a este aniversario. A continuación tenemos distinción a docentes, estudiantes, administrativos y egresados. En el discurso de orden, seguramente ustedes escucharon al señor decano decir que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuenta con 22 docentes investigadores, RENACIT, y ellos justamente también deben ser reconocidos por el esfuerzo que realizan, no solamente en el aspecto académico, sino también investigativo, dando horas y horas para generar conocimiento, no solamente que se utilice en la región, sino también a nivel nacional. Vamos a invitar y vamos a dar lectura a todos los docentes investigadores de nuestra facultad. Los vamos a llamar y vamos a pedir que vayan pasando por el lado derecho para ustedes, ¿no? Y puedan ubicarse en orden para que luego reciban la resolución correspondiente de todas nuestras autoridades e invitados que nos honran en esta mesa de honor. Doctor Edgar Apaza Zúñiga, menciono y fuertes aplausos de parte de la concurrencia. Doctor Marcelino Jorge Araníbar Araníbar. Por favor, doctor, tenga la bondad de pasar. Doctor Pedro Ubaldo Coila Añasco. Doctor Eliseo Pelagio Fernández Ruelas. Doctor Roberto Floro Gallegos Acero. Doctor Jesús Esteban Quispe Coaquira. Doctor Seferino Huberto Olarte Daza. Doctor Luis Vicente Olivera Marocho. Doctor Manuel Guido Pérez Durán. PhD Bernardo Roque Huanca. Doctor Domingo Alberto Ruelas Callopasa. Doctor Víctor Melitón Sanabria Huiza. Doctor Pilo Wenceslao Calcín Calcín. Doctora Nubia Lilia Catacora Flores. Magíster Renan Dilton Añari Quispe. Magíster Edwin Ormachea Valdés. Magíster Uri Harold Pérez Guerra. Magíster Francisco Halley Rodríguez Huanca. Doctor Máximo Melo Ancashi. Doctor Julio Málaga Apaza. Doctor Oscar Henry Espesúa Flores. Doctor Celso Zapata Cuacaya. Son los 22 docentes RENACIT que cuenta la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Ellos pasarán y invitamos a nuestras autoridades, al señor rector, al señor vicerrector académico, al señor vicerrector de investigación, ¿no? Para que puedan hacerle entrega, al decano también de la Facultad de Ciencias Agrarias, para que pueda hacer entrega de las resoluciones correspondientes. Es un orgullo para la facultad al conmemorar estos 60 años de vida institucional, también premiar y reconocer la labor en el campo investigativo que realizan nuestros señores docentes. Ellos reciben de manos de nuestras autoridades la resolución correspondiente. Doctor Pedro Ubaldo, Coilañasco, estamos esperando. Y los concurrentes, premiamos a nuestros docentes e investigadores con fuertes aplausos mientras reciben esta resolución de reconocimiento por la investigación. Todos son docentes RENACYT. Y también estos docentes, pues, suman, ¿no?, el número de investigadores de nuestra primera casa de estudios. Pueden, por favor, todos los docentes RENACYT, ponerse delante de la mesa para tomarse una foto para el recuerdo, ¿no? Para el recuerdo con nuestras autoridades. Ubíquense, por favor, aquí delante de la mesa de honor, para que puedan tomarse la foto de recuerdo. Acompañan a los docentes RENACYT, nuestras autoridades de nuestra primera casa de estudios, como es el doctor Paulino Machaca, rector de nuestra universidad, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de nuestra universidad, y el doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Todos los presentes, premiemos con fuertes aplausos a nuestros docentes RENACYT, y que ellos son homenajeados también en este aniversario de nuestra facultad. Muchas gracias a todos nuestros docentes de la facultad y también a nuestras autoridades de esta primera casa de estudios por haber participado en este número alusivo a nuestra facultad. A continuación, tenemos evaluación docente, quinto superior, docentes premiados de nuestra facultad. Vamos a invitar de la misma manera que tengan la amabilidad de subir por el lado derecho para ustedes y luego poder retirarse por el lado izquierdo. Invitamos al docente doctor Zapata Cuacalla Celso, fuertes aplausos. A la doctora Tapia Infantes Marta Nancy. Al doctor Sanabria Huiza Víctor Melitón, fuertes aplausos. Al doctor Urbiola Sánchez Jesús Martín, fuertes aplausos, por favor. A la doctora de la Cruz Pérez Abigail Teresa. Al doctor Rodríguez Huanca Francisco Haley. Al doctor Aima Flores Wilbur Rubén. Al doctor Calcín Vilo Wenceslao.
Al doctor Rojas Espinosa Rolando Daniel. Al doctor Gallegos Acero Roberto Floro. Al doctor Araníbar Marcelino Jorge. Docentes que ocuparon el quinto superior en la evaluación docente. Vamos a invitar al señor rector, al doctor Mario Cuentes Alvarado, vicerrector académico, para que haga también la entrega, y al doctor vicerrector de investigación, por favor, para que entreguen las resoluciones correspondientes. Doctor Arias Velasco, acompañe, por favor, para que puedan recibir de mano de las autoridades estas resoluciones. La foto de recuerdo. Vamos a invitar a los docentes y a nuestras autoridades, nuestra primera casa de estudios, puedan ubicarse delante de la mesa de honor para poder tomarse la foto de recuerdo. Mientras, el auditorium premia con fuertes aplausos a los señores docentes de nuestra Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia. Acto seguido, pasamos a la premiación a los señores estudiantes, primero y segundo puesto, correspondiente al semestre 2021-2. Vamos a nuevamente también invitar a los señores estudiantes que están presentes para que puedan recibir la resolución correspondiente y que también, ¿no?, premia ese esfuerzo a la dedicación al estudio. Primer semestre, orden de mérito primero, Portillo Alejo Dayana Berta. Fuertes aplausos para la señorita. Primer semestre, segundo puesto, Alanoca Umpiri Mary Lucero. Fuertes aplausos. Segundo semestre, primer puesto, Salas Sacaca Brian Jr. Fuertes aplausos. Segundo puesto, Mamani Quispe Ivette Graciela. Fuertes aplausos para la señorita. Tercer semestre, primer puesto, Yanke Collanque Jocelyn Rosario. Fuertes aplausos. Segundo puesto, Sukasaka Arcaya Maciel Estenka Milagros. Fuertes aplausos. Cuarto semestre, primer puesto, Montesinos Calla Mabel Consuelo. Fuertes aplausos. Empate en primer puesto en el cuarto semestre. Primer puesto, Tevez Córdoba Cielo Liliana. Fuertes aplausos para la señorita. Segundo puesto, Quispe Ademir Bardales. Fuerte aplauso. Quinto semestre, primer puesto, Arpi Charca Eldi Ronald. Fuertes aplausos. Segundo puesto, Gutiérrez Supo Joel. Fuertes aplausos, por favor. Es el primer bloque
que vas a recibir el reconocimiento de nuestras autoridades. Nuevamente invitamos al señor rector, al doctor Ariel Velasco, vicerrector de investigación, y al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, y al señor decano para que puedan entregar el documento respectivo a los estudiantes de la facultad que en el semestre 2021 ocuparon primero y segundo puesto en sus respectivos semestres. El auditorium premia con fuertes aplausos este esfuerzo denodado de nuestros estudiantes. Bien, agradecemos a nuestras autoridades por haber estimulado, por haber entregado un documento que justamente acredita a los estudiantes el orden de méritos durante sus estudios realizados el semestre 2021-2. Auditorium premia con fuertes aplausos a los señores estudiantes y manifestarles que sigan estudiando para que justamente pues también en la próxima celebración de los 61 años reciban de las autoridades la resolución correspondiente. Muchas gracias. Tenemos el segundo bloque conformado por estudiantes del sexto al décimo semestre. Por favor, señores, escuchen bien. Sexto semestre, primer puesto, Calcín Parrillo Tatiana Lisset. Fuertes aplausos. Segundo puesto, Chuctaya Velázquez Said Yacir. Y segundo puesto, por empate, Solís Lima Gerson Alain. Fuertes aplausos, por favor. Séptimo semestre, primer puesto, Guaguazonco Osnayo Elías. Segundo puesto, empate, Huanca Yaxa Eder Isidro y Pino Mamani Lucía. Fuertes aplausos. Octavo semestre, primer puesto, González Quispe Jonathan Hermógenes. Segundo puesto, Alania Rivera Lady Lisset. Noveno semestre, primer puesto, Champi Guaracayo María Teresa. Segundo puesto, Umpiri Supo Marisol. Fuertes aplausos. Décimo semestre, primer puesto, Quispe Tito Casandra. Segundo puesto, Mamani Charca Paul Sabio. Son los estudiantes que durante el año 2021-2 ocuparon primero y segundo puesto. Nuevamente vamos a invitar a nuestras autoridades que realicen la entrega correspondiente a estos señores estudiantes que el día de hoy, al conmemorar los 60 aniversarios, reciben su estímulo y reconocimiento correspondiente.
Para la foto de recuerdo, invitamos a todos los estudiantes, por favor, pónganse delante de la mesa de honor acá, de tal forma que dejan en la parte media un espacio para nuestras autoridades de nuestra primera casa de estudios, y también pues ustedes tienen la foto de recuerdo para recordar este evento en la posteridad. El público aplaude por este acontecimiento y esta entrega y premiación. Se premia también al personal administrativo. Invitamos al señor Carlos Wenceslao Quispe Chipana para que pueda pasar a esta mesa de honor. Fuertes aplausos, por favor. A la señora Yolanda Velázquez Paco, al señor Marcelino Agustín Quispe Vilcapaza. Esos aplausos, por favor. Al señor Samuel Yucra Condori, por favor, personal administrativo de nuestra Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Están pasando los administrativos y nosotros premiamos por su esfuerzo denodado, por su participación y colaboración en las diversas actividades que realiza la facultad. Fuertes aplausos para este personal que también el día de hoy va a ser premiado. Vamos a pedir que el señor decano de Ciencias Agrarias y el doctor Víctor Sanabria, también decano de la Facultad de Veterinaria, hagan la entrega correspondiente de estas resoluciones. Premiamos con fuertes aplausos los presentes a los señores integrantes del personal administrativo de nuestra facultad. El día de hoy, señores presentes, a las 8 de la mañana, en el pabellón de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se ha develado una placa. Una placa que ha sido, pues, colocada, se puede decir, por los integrantes de la promoción Harry Preston Smith. Y justamente esta mañana tuvimos la presencia del doctor Ovidio Velasco Velázquez, del doctor Edgar Felipe Ávila Cazorla, del doctor Godofredo Zúñiga Huaco y del doctor Hernán Sardón Espesúa, a quienes también les vamos a pedir que tengan la gentileza de subir a esta mesa de honor para recibir, ¿no?, el reconocimiento. 50 años de haber egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 50 años de trabajar como médico veterinario. El doctor Sardón Espesúa trabaja en Arequipa, es consultor, ocupó muchos cargos, ¿no?, en el sector público, como también lo hizo el doctor Zúñiga Huaco Godofredo. El doctor Velasco Ovidio trabaja actualmente como docente universitario y es miembro integrante de esta promoción. Y tenemos al doctor Edgar Ávila Cazorla, como dijo el señor decano Paz, rector académico de nuestra universidad. Premiamos a estos doctores integrantes con fuertes aplausos, ya que su presencia engalana los festejos de nuestra facultad. Vamos a invitar a las autoridades de nuestra primera casa de estudios y al señor decano para que entreguen la resolución correspondiente. Cabe mencionar que también fue integrante de esta promoción el doctor Domínguez Falcón Oscar, quien se desempeñó como jefe nacional del SENASA. El doctor Oscar Domínguez Falcón no está presente porque él ha viajado y justamente este doctor ha contribuido mucho en lo que es la salud pública y especialmente su labor en el SENASA. También los doctores recordaban al doctor Cuadros, que en la ciudad de Arequipa hizo la instalación de un matadero
de animales domésticos, ¿no? Los doctores han trabajado en diversas áreas del conocimiento y de la producción animal. Fuertes aplausos para estos colegas, estos médicos veterinarios que cumplen o cumplieron 50 años de labor y el día de hoy retornaron para saludar a su alma mater. Quiero destacar también la presencia el día de hoy y representando a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grotman, ¿no?, y de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, al doctor Cesareo Anchapuri, que está con nosotros. Fuertes aplausos, si se pone de pie, doctor. Fuertes aplausos, colega nuestro, compañero de estudios, que también se aúna a este festejo de los 70 años de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Después de esta distinción, invitamos pues al doctor Ovidio Velasco Velázquez, integrante de esta promoción Harry Preston Smith, para sus palabras de saludo el día de hoy. Recibimos con fuertes aplausos al doctor Ovidio Velasco Velázquez. Buenos días con todos. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de esta emblemática universidad, orgullo del país. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Doctor Víctor Melitón Sanabria Huiza, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, mi alma mater con todo orgullo. Doctor Edgar Apaza Zúñiga, director del Departamento de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Magíster Siriaco Teodoro Zúñiga Zúñiga, jefe del Laboratorio de Histología y Embriología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Queridos docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Queridos colegas, excompañeros de la promoción Harry Preston Smith, 1971. Queridos estudiantes, cuerpo administrativo, señoras y señores. Henchido con el corazón, traigo el saludo afectuoso de todos mis colegas integrantes de la promoción Harry Preston Smith 1971, que este año cumplimos 50 años bodas de oro. Por razones ajenas a la voluntad de la mayoría, no están presentes, pero sí cuatro colegas, hermanos espirituales, nos hemos hecho presentes para estar en esta ceremonia cumpliendo mi facultad querida, 60 años de vida institucional. También en mi facultad, en mi promoción, hay cuatro fallecidos que desde las lejanas estrellas están presentes en espíritu junto con nosotros. El saludo es de profundo reconocimiento y gratitud a nuestra alma mater, nuestra querida facultad. Esta alma mater que se expresa en esta infraestructura, en este campus universitario, que al venir después de muchos años
a la ciudad de Puno nos impresiona tanto por el avance en infraestructura y en el avance en académico y en investigación que ha logrado esta facultad. Prestigio de Puno y prestigio del Perú. Pero el alma mater no solamente es infraestructura, el alma mater también es energía y es espíritu. Ese espíritu que nos unió hace 50 años a todos mis ex compañeros, ese espíritu de camaradería y también ese espíritu de sabiduría de nuestros profesores fundadores de esta facultad. Y solamente voy a mencionarlos a los doctores Julio Bustinza, Percy Núñez, Enrique Calvez, Matusita, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos también ya fallecidos, como el doctor Durán Tevez, que es nuestro padrino de promoción, el doctor José Alemán Guillermo Bustinza. No sé si nos faltó tiempo, pero en la perspectiva de medio siglo transcurridos desde que nos graduamos, hicimos lo mejor que pudimos y dejamos un mundo mejor que el que encontramos. En este sentido, mi mensaje es para los estudiantes actuales de la facultad, para que no pierdan la perspectiva del tiempo y siempre esté presente en sus mentes de que al transcurrir el tiempo, cuando dejen la vida profesional, siempre dejen un mundo mejor que el que encontraron. Hace una semana atrás estuve en Choquequirao. Fue muy fuerte porque son 4 días de viaje a pie y tengo 76 años. Pero como buen puneño lo hice. Allí, en esa ciudadela, vi el sello de lo que fue nuestros antepasados hace 8.000 años. Ese sello que queda perennizado en los camélidos sudamericanos y en las andenerías, cientos de andenerías donde se cultivaron la papa. Eso me hizo recordar a la primera revolución del hombre, al pasar de ser cazadores, recolectores, pescadores, para ser agricultores y ganaderos. Y también me hizo recordar que esa etnia, que son nuestros antepasados, solamente fueron 4 etnias en el mundo hace 8.000 años. Los mesopotamios, que domesticaron el trigo. Los chinos, que domesticaron el arroz. Los aztecas, que domesticaron el maíz. Y nuestros antepasados andinos, que domesticaron la papa y los camélidos sudamericanos. Hace 8.000 años, la primera revolución. Han pasado siglos y hace 300 años se lleva a cabo la segunda revolución, la revolución industrial, hecha por los europeos. Y nosotros nos quedamos a la saga. Y luego, hace menos de 100 años, se lleva a cabo la tercera revolución, la revolución del conocimiento, y nos seguimos quedando a la saga. Y como continente o subcontinente latinoamericano, estamos con el adjetivo calificativo de países subdesarrollados. Si nuestros antepasados volviesen a resucitar, de hecho que tendríamos una fuerte llamada de atención por no haber seguido los pasos del futuro, por no haber seguido con el conocimiento científico y de ponernos a tono con el avance de la tecnología.
Entonces, queridos estudiantes, para ustedes, no pierdan la perspectiva de la investigación científica y lo que hoy, aplicada a la medicina veterinaria, la nanotecnología, la biotecnología, la ingeniería genética, la producción de tejidos en bioreactores, etcétera, 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 tiene que ser el pan de cada día del conocimiento de ustedes para que la medicina veterinaria en este altiplano esté a tono con la nueva ciencia y de la tecnología. A mis 76 años he pensado que si somos subdesarrollados es porque también nos importaron ideologías extranjeras, principalmente de Europa, y eso nos hizo mucho daño, que fue el capitalismo y el comunismo. En esa diatriba nos encontramos ahora y hemos perdido la perspectiva del trabajo, de la solidaridad y de la fraternidad que son la esencia de la ideología de nuestros antepasados. Por eso, queridos estudiantes, trabajo, que significa esfuerzo, debe ser el lema de ustedes para que podamos acortar distancias de ese mundo desarrollado que nos separa. Para finalizar mis pequeñas palabras de agradecimiento a esta mi alma mater, en nombre de todos mis compañeros de la quinta promoción, traigo un diploma de reconocimiento a nuestra facultad. Diploma que dice: quinta promoción de egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNTA. UNTA en esa época, 1971, Harry Preston Smith. Diploma de reconocimiento a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, por ser alma mater de la quinta promoción y habernos forjado como profesionales de nobles ideales al servicio de la patria con motivo de nuestras bodas de oro como egresados. Puno, 22 de abril del 2022. Firma Santiago Chávez Núñez, Godofredo Zúñiga Huaco y Ovidio Velasco Velázquez, la comisión organizadora de las bodas de oro. Voy a hacer entrega a nuestro querido decano. Fuertes aplausos para esta promoción, Harry Preston Smith. 1971 fue el año que egresaron estos colegas médicos veterinarios y que el día de hoy llegaron pues a su alma mater, a la Universidad Nacional del Altiplano y especialmente a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para dejar una placa de recuerdo que seguramente muchos van a recordar y leer de los colegas integrantes de esta promoción. Ya casi llegando al fin de nuestro programa central y ceremonia, palabras de agradecimiento y brindis de honor a cargo de la doctora Marta Nancy Tapia Infantes, presidenta del Comité de Calidad de la Escuela Profesional de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que por fuerza mayor y por responsabilidad ha delegado para que pueda realizar este encargo al doctor
Arnold Portocarrero Prado. Lo recibimos con fuertes aplausos. Acá tienes un objetivo de la sombrilla. Doctor Paulino Mayaca Ari, señor rector de nuestra primera casa de estudios. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de nuestra universidad. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Altiplano. Doctor Víctor Sanabria Huiza, decano de nuestra Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que hoy está de cumpleaños. Autoridades de nuestra facultad. Doctor Ovidio Velasco, presidente de la Comisión de la Quinta Promoción, que está cumpliendo sus bodas de oro. Colegas docentes, señores administrativos, señores estudiantes, señores invitados, público en general. No cabe duda de que la diversidad que tiene el ejercicio profesional de la medicina veterinaria y zootecnia en el mundo le da también esa vitalidad para que llegue hasta estos momentos, y esa diversidad nos hace partícipes de muchos actos en la sociedad y beneficios a ella misma. Nos encargamos de la salud pública, de la producción animal, la salud animal. Todo enmarcado dentro del marco de la investigación y el desarrollo formal de la ciencia. Esa diversidad también es la que nos da esta vitalidad para poder llegar a cumplir 60 años. Y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia es encargada de formar nuevos profesionales en estos campos tan amplios que nos ha encomendado la ciencia para servicio a la sociedad. Es por eso que queremos agradecerles a todos por su participación en este festejo de esta facultad que cumple orgullosamente 60 años al servicio de la sociedad, formando profesionales de alto nivel como los acaban de ver ustedes y tener presentes hoy día, como muestra del producto de calidad que brinda esta facultad al mundo. Del mismo modo, permítanme levantar nuestra copa y brindar justamente por esa diversidad, cual diversidad genética que prevalece a las especies, para que sigan muchos años más de esta facultad. Asimismo, brindar por 60 años de trayectoria en la cual hemos visto la formación de grandes profesionales que inclusive nos están viendo desde lejos actualmente. A nombre del Comité de Calidad y Acreditación de la Facultad de Medicina Veterinaria, pido un fuerte salud por nuestra querida facultad. Felices 60 años. Salud con todos. Gracias. Ese brindis justamente permite celebrar los 60 años de vida institucional de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.